A los 28 años de historia de radio y televisión del Neuquén, mi historia. Bueno, RTN creo que tendría que como separarlo en varios aspectos. Primero porque desde lo personal, desde lo profesional, creo que lo personal, no hay palabras, es lo que ha generado este espacio, por lo menos para mí como músico, como persona que ha estado vinculada a la música acá en Neuquén, a la provincia. Creo que ha sido un espacio donde he generado muchos amigos, de hecho los sigo teniendo hasta el día de hoy, que es lo más gratificante para mí, el tener un espacio que más allá que uno se pueda desarrollar desde lo profesional y poder tener la posibilidad de tener amigos en ese lugar, creo que te potencia tu trabajo. Desde lo profesional lo digo porque es un lugar donde para lo que fue y ha sido la provincia de Neuquén ha sido muy importante porque se abrió para todo el mundo. RTN se abrió para la provincia y se abrió desde la provincia y para la provincia. Eso fue una cosa como de un ida y vuelta, ¿no? Y creo que eso está buenísimo que en algún momento vuelva a ser lo que ha sido. Vos fíjate que, es decir, RTN, para los músicos en este caso, que ha sido el área que yo he vivido toda mi vida y he practicado toda mi vida, ha tenido un acento muy fuerte en lo que ha sido la ayuda de la proyección de los músicos de la zona, en valorizar ese trabajo de los músicos. No tengo, si vos me decís, bueno, qué palabra, creo que siempre va a ser excelencia. Por un lado desde el trabajo y después mucho afecto desde lo personal, desde la relación de persona a persona. Ha sido un espacio que se abrió y que en su momento también como que se dejó de ver y que sería bueno que vuelva a tener ese mismo protagonismo.